Cristian, bueno, cuéntanos un poquito la génesis de este negocio, de este emprendimiento que está ubicado aquí en Calle Chacabuco, en nuestra ciudad de Iquique. Bueno, nuestro emprendimiento comenzó en nuestro domicilio con una freidora y una plancha. ¿Hace cuánto eso? Hace 2 años, enero del 2020. Bien. Comenzamos en el domicilio, él cocinaba y yo repartía, hasta que encontramos este local ubicado en Chacabuco, que lo empezamos a arreglar, esa infraestructura, todo, y hasta el momento que tenemos este local establecido. ¿Siempre fue pensado en hamburguesa? Que nuestra idea era eso, una hamburguesería gourmet y artesanal con productos de la zona, de calidad, y hacer nuestras propias hamburguesas, pues. Y nuestras hamburguesas veganas, de carne, y darle una identidad distinta con productos que fueran hechos por nosotros. De hecho, el nombre del local tiene connotación local. Sí, que el nombre es de la lengua yaguita, que significa mensajero de los dioses. Y nosotros, junto a mi hermano, mandamos a hacer el logo con la identidad, que el mensaje fuera nuestro producto, que fuera nuestra hamburguesa. Coincidieron justo con el tiempo de pandemia, eso de cierta forma como que fue un impulso. Sí, nos favoreció un poco, ya que había muchos restaurantes que estaban cerrados en ese momento y nosotros aprovechamos la oportunidad y, como nosotros teníamos delivery, empezamos a repartir y a tener más clientela y a hacernos más conocidos. Entonces, en la actualidad ya están establecidos, ¿cuál es la carta que ustedes presentan? ¿Qué es lo que el cliente se puede encontrar aquí en...? Bueno, nosotros tenemos una variada carta de hamburguesas de carne, sándwich de pollo, una línea vegana y vegetariana, con nuestro snack, nugget, elaborado por nosotros mismos, variedad de papas y nuestra ensalada. Que nuestra ensalada igual lo destacamos un poco por tener ensaladas distintas, por ejemplo de atún, que un tataki de atún, y darle un poco más de altura a la comida que nosotros entregamos. ¿Verdaderamente tienen barra que puede acompañar? Sí, tenemos nuestras cervezas, que son algunas locales, artesanales, y otras que industriales, como Chop Kuzman, y una variada gama de cócteles también tenemos, y cafetería, café, espresso, de todo. ¿Qué lo llevó usted a ese bichito de emprender, de decir, aquí tenemos una oportunidad y podemos generar un negocio importante para nosotros? Bueno, lo que lo inició a dar este gran paso de emprender fue que ya hemos trabajado mucho con empleadores y nosotros queríamos proyectar nuestra propia marca y nuestra propia línea de productos para poder satisfacer igual las metas que uno tiene. ¿Ambos estudiaron gastronomía? Ambos estudiamos gastronomía en distintas épocas, en realidad, pero teníamos el bichito de tener algo relacionado con comida, restaurante, y nos salió este proyecto que va bien encaminado por el momento. ¿Y es un negocio netamente familiar? ¿Ustedes son los mismos productores? Comenzó como un negocio familiar entre nosotros, pero ahora tenemos algunos trabajadores con nosotros, nuestro equipo, que no son familiares de nosotros, pero han aumentado debido a la demanda que tenemos gracias a nuestros clientes. Poco a poco, obviamente, el negocio, como tú lo cuentas, está creciendo. Bueno, cuenta con una terraza, con un espacio nuevo aquí. Correcto. En este lugar. Bueno, cuéntanos la dirección donde están, donde los pueden ubicar y cómo pueden llegar sus estudios también. Nosotros estamos ubicados a una cuadra y media de la Plaza Agraria Mistral, en Chacabuco, número 569. Como también estamos ubicados en redes sociales, con nuestro nombre Non-Type Burger en Facebook y arroba Non-Type Burger en Instagram, como también en nuestra página web, que arroba, non-typeburger.cl. Perfecto. ¿Las personas que quieren acceder a los productos pueden hacerlo acá de ahí también? Correcto. Nosotros en el modo delivery trabajamos con nuestro WhatsApp y todos los pedidos nos pueden hacer al WhatsApp, a nuestro número, que es el 9-32-62-11, como también en las redes sociales, como en Instagram, Facebook, también tomamos los pedidos de ahí, pero se recomienda más el WhatsApp por el tema de expedito de la toma de los mismos. Claro. Y bueno, en cuanto a los días de atención, horario de atención... Nosotros trabajamos de miércoles a lunes, ya que los martes está cerrado. Bien. Y nuestro horario es de 1 a 16 horas. Bien. Y hay un periodo de colación de nuestros trabajadores. Bien. Y luego comenzamos de las 17 a las 22:30. Bueno,
estamos con Cristian aquí conociendo cada uno de los productos de este local, tanto de vestibles como el tema gastronómico. Comenzamos por lo gastronómico, la especialidad que ustedes tienen, que como, me imagino que la gran mayoría de los sándwiches que ustedes presentan. Cuéntanos, bueno, cada uno de ellos, de qué están hechos, Cristian, por favor. Bueno. Comenzando con los alimentos, tenemos nuestras hamburguesas de carne. Por ejemplo, esta es la más famosa, que se llama Monster Burger. Que es la hamburguesa de doble carne, huevo, tocino, queso y salsa americana, se puede decir. Luego tenemos nuestra hamburguesa de carne igual, que es la Queen, que es de pimentón asado, champiñones, mantequilla, un vino blanco, arroz apanado, salsa de albahaca. También tenemos, por ejemplo, la línea vegana. Acá está la hamburguesa de porotos negros, que es la Black Beans, que es una hamburguesa de porotos negros hecha por nosotros, con un suave pebre, abanico de palta y mayo vegana, de albahaca. Y por ejemplo, acá la línea de pollo, que es un pollo a la plancha, con queso mozzarella, jamón, cebolla grillada, champiñones, vino blanco y alioli, que es una mayo de ajo con pimienta negra. Luego estamos con la ensalada, por ejemplo, que es la especialidad de la casa, que es la tataki de atún. Que es una ensalada de atún envuelta en una costra de sésamo y palta y vegetales, con lechuga hidropónica, que es la lechuga que utilizamos para los sándwiches y para la ensalada. Y también uno de los más famosos es los nuggets de pollo, que lo hacemos nosotros con pechuga de pollo y apanado, que la acompañamos con distintas salsas de elección que tenemos. Cada uno de los sándwiches van acompañados de papas, que tienen una particularidad también, que... Correcto, van acompañados de papas rústicas. Y la línea de productos que son como junior van con papas fritas para los pequeños. Y el plato viene de tal cual, como lo estamos viendo. Correcto, así viene presentado en nuestro... para el consumo en el local. Y para el formato de delivery tenemos nuestra caja, que es biodegradable, que sale nuestro sándwich de la línea de atrás, nuestro contacto, redes sociales, entonces la podemos encontrar, toda nuestra información. Ahí están las redes sociales. Y acá está marcado lo que... Correcto. Lo que, toda la variedad de productos que tenemos. Y lo que contiene claramente la caja. Sí. Paralelamente, obviamente, lo que es el tema vestible, correcto, es variado también, lo que se sí, puede encontrar. Sí, tenemos... nuestros jugos naturales, que está por acá, que tenemos jugos de piña, mango, maracuyá, etc. También como nuestra línea de vestibles en shop de cerveza, algunos cócteles. Acá nuestro mojito, o sea, nuestro Monster Burger, Monster Drink en vestibles. ¿Qué contiene este, por ejemplo? Por ejemplo, este tiene piña, es como un Mai Tai. Piña, coco, menta, hierbabuena. Ron con sabor a coco, es bien tropical, se puede decir. Y aparte de la línea de vestibles, tenemos nuestros milkshakes, que tenemos tres variedades de milkshakes, de frutilla, chocolate, Nutella, y también como nuestra línea ahora que es en temporada de invierno, de café, cappuccino, espresso, milkshake y todo. Bien variado para la gente que quiere acompañar, obviamente, lo que es la hamburguesa y... un buen lugar para pasar también un momento agradable. Me decías también con respecto a los after, también ustedes sí, considerando el tiempo que ustedes atienden. Sí, tenemos after office después de las 6 todos los días. Tenemos promociones de 2x1, 3x2 en botellines y en toda esta carta de vestibles. Para la gente que quiera saber las promociones, son... se entera acá, lo pueden entrar en las redes sociales. Sí, todas nuestras promociones se publican diariamente en redes sociales, en historia, en estado, en nuestras páginas de Facebook, Instagram y la página web. Perfecto. Y pueden encontrar toda la variedad. La invitación hecha entonces para que la gente los conozca, ubicado aquí, repetimos la dirección, las redes sociales, para que obviamente sí, sigan y puedan también. Nosotros queremos invitar a todas las personas que vengan a conocer nuestro local y nuestra línea de productos, tanto como hamburguesa, snack, ensalada y toda nuestra barra de vestible y café, se puede decir. Estamos ubicados acá en Chacabuco, 569B, a una cuadra y media de la Plaza Gabriel Mistral. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Nontai Burger y nontaiburger.cl. Y la invitación está hecha para todas las personas que quieran venir a asistir y comer en un ambiente familiar y juvenil. ¿El número de WhatsApp, te lo recuerdas? ¿Cómo va? El número de WhatsApp es el 32 62 10 11, que pueden hacer los pedidos vía WhatsApp como en nuestras redes sociales. Perfecto. La invitación hecha entonces en este local, ubicado aquí en calle
Chacabuco, lo veíamos también aquí, Cristian, para los amantes del vino, también tiene la posibilidad de... Sí, también de, tenemos un vino, una pequeña carta de vino. Ya, pero también está la opción para que... Sí, también está la opción. El tema gastronómico con el vino. De aquí, de esta barra, nos despedimos, obviamente, como la invitación hecha para que vengan a este lugar, lo conozcan. Está bastante tentador todo lo que ustedes están viendo, tanto los sándwiches como la coctelería, así que, obviamente, a visitarlo, a seguirlo en sus redes sociales. Y, obviamente, nosotros los hemos invitado a otro programa de Saberes de Elqui, conociendo emprendimientos, el Quino, un emprendimiento de nuestra comuna de Elqui. Soy el periodista Cristian Pérez Trujillo, nada más que Cristian Contreras.